Hola gente, soy UniX y estoy acá jugando a Shrek Wrecking Havoc. Vamos a donde lo dejamos. Fue por acá. No puedo ni subir muy rápido porque estoy como limitado de espacio. Au. Tiene que haber alguna forma de andar esquivando eso. Hay algo de vida. No. ¿Y acá qué hay? Más piratas. Las copias pirateadas de Johnny Depp. Es divertido porque tiene la cara de Johnny Depp, pero al mismo tiempo son piratas. Sí, esta vez fue muy malo de principio a fin esa línea de pensamiento. ¡Ole! Más una línea perdida, como en Peter Pan. Creo que se decía así, niño perdido. Niños perdidos, así que niña, nena perdida es como... Va a ser argentino. Toma. Sí, no soy estúpido. Creo que si me tiro ahí voy a tener que empezar todo de nuevo y... No, gracias. Ah. Bien. Nope. Nope. No voy a emitir una puerta así. Me sacaron en particular acá, así que... Este juego al menos sí entiende lo que es, que primero hay que romper los barriles y no levantarlos y que esté algo bajo. A ver, vamos a intentar de nuevo. ¿Puedo parar en esto? Sí. ¡Ole! Estúpidas gaviotas. Tengo que estar apretando siempre la arriba. Estoy en acá, no puedo saltar por obviamente tengo un techo, pero... Usando rapidito. ¿Saben cómo me tengo acá con buena cantidad de vida? No tengo ni idea. No le puedo seguir pegando las gaviotas para... No sé para qué. ¿Algo útil por acá? Parece que no. A ver si sigue pasando alguna que otra gaviota para meter una patada y... No hay que aprobar la violencia contra los animales, pero... Al mismo tiempo es como que... Cuando es en juegos está todo bien. Ah, a ver de qué me agarran ahora. No puedo patear acá arriba, así que... Algo útil acá. Una hoja que pensé que me iba a aumentar la barra de energía, pero no. Ahora sí, estoy con toda la vida. Tenemos la sombra Peter Pan. A ver. Está bien, le tengo que meter piñas nomás cuando lo vea venir. Voy a guardar el invencible un poco más. No, ya fue. Modo invencible hasta el final. Y ya perdí. Hasta el final de la barra de energía, digamos. Vale, para que tenga, ahí va. Ya me hizo pomada. Parece que ese orbe va a recargarme todo.
Bueno, al menos el juego tiene la gentileza de recargarte la barra de energía de nuevo. Está. Creo que saco el tiempo bien y ahí va. Ahora sí. Hagan de cuenta que no dije nada. Ahí va. Toma, para que tengas. Au. Tengo que reaccionar rápido. Nada, ese es muy alto. Muy alto de nuevo. No, ni me voy a molestar. Vos seguís pasando nomás en cuanto ya estés cansado de volar alto. Gran bajada. Y ahí va de subida. Y ahí ya me enojé. Ahí va. Parece que mientras más voy dándole a los golpes a lo loco, creo que más rápido va usando energía. Ah, ¿qué hice ahí? Ya está. Y me mató de nuevo. Está bien, pero menos creo que voy aprendiendo de forma u otra. Baja la sombra por las escaleras. No tengo ni idea de por qué una sombra salía a las escaleras, pero está bien. Ni siquiera parece tener como un diseño, no, pero no me sale la palabra. Ahí está, le di para que tenga. Sí, parece que cuando le estoy. Quizás es idea mía, pero me parece que cuando. Que cuando estoy en. No, posiblemente es así, cuando estoy en el modo invencible es como que. Ahí está, le di una buena cantidad de trompadas. La bestia. Olé. Uy, casi. Toma, te apareciste donde no tenías y te rompí la cara. Está bien, ahí no era. Para la próxima, seguro. Sí, esa era para meter una patada. Toma. A ver, vamos. Esta puedo. No, a esa no. Tengo que tener más paciencia para que me mate así de una. Está bien, este jefe es difícil. Este juego no es para andar jugando sin saber lo que uno hace. Como ya había dicho antes, pero bueno. Me encantaría que hubiera algo más, pero aparte de todo eso. Está bien, se había ido para ese lado, ¿cómo? Ay, no le di ni de casualidad. Le puedo meter un par de golpes. Bien. Obviamente sarcasmo con lo mío. No tengo forma de esquivar cuando hace eso. Está bien, es así.
mantener cierta distancia al menos. Ah, ese me rozó apenas. Sé, estos jefes necesitan una barra de vida. Dale, decime que ya estoy cerca de matar. No. Está bien, este juego es casi imposible, ¿no? Vamos a dar un intento más. Y si no vuelvo a hacer esta pelada semana que viene. Pues la gracia es que sea una serie corta y... No es mal juego, pero es complicado. En serio, es difícil. Si al menos el sonido me indicara algo... Como que... Ahí va. Pues suena como la campana que... Ole, lo esquivé a pose Kung Fu. Au. Pero no. Queda así nomás. Eso, por ahí. Tengo casi que adivinar dónde la va a tirar. O quedarme en una posición y esperar a que salga por ahí. Sí, creo que es más como quedarme en un lugar y esperar a que salga por ese lugar. Pues esta parte. A ver. En esta parte es la más molesta, definitivamente. Au. A ver. Ah. Está bien. Me guardé el invencible. Sí. Tendré que fijarte por la esquina por donde sale. Y acá creo que de acá puedo seguir así nomás. Está bien. Y cuando sale por acá lo reviento. Bien. Solo decirme que estoy en la última etapa porque así no me voy a morir, literalmente. En el juego. Digo, no me voy a, me voy a agarrar un ataque cardíaco en la vida real porque... Está bien. Atrás de ahí. Dale, sigue que estoy ahí. ¡Ah! Está bien, creo que tengo un intento más todavía, ¿no? Creo que ya encontré. No, no tiene un intento más. Y si le pongo continuar la partida, va a poner todo del principio, ¿no? Sí. Una falsa Peter Pan, es como. Ahí. La sombra de Peter Pan, pero. Está bien, está complicado, pero creo que le que ya le encontré la vuelta. Está bien, creo que ya tendría como que empezar a jugar el juego todo solo, a ver si puedo, para andar sacando cómo hacer cada uno y después. Porque si bien es divertido andar viendo mis reacciones y todo lo demás, creo que a este punto no voy a terminar más. Pero bueno. Si les gustó el video, le dan like. Si quieren más, suscriben. Todo por ahora. Igual esto sería relleno, así que qué importa, ¿no? Si me quieren recomendar otra serie como para los martes, todo bien igual. Así que no hay problema en eso. Todo por ahora. Hasta el próximo capítulo. Y como me gusta decir a mí, sigan sintonizados. Chau.